Necesito que la vayas. Emma, Emma, ese que viene ahí no es tu hombre. Mi amor, es muy bien acompañado con la documentalista descubridora de cadáveres. Salomón, tienes que aclarar todo con la policía. Bueno, está bien. Me voy a cambiar primero. Por cierto, no sé dónde está Calixto. Apúrate que está en la oficina de Lirio. ¿La oficina de Lirio? Sí. Necesitaban con urgencia el expediente de la señorita Dominé. Ellos la consideran la principal sospechosa. ¿Y eso que las huacas fueron los viñedos? Bueno, tú sabes cómo es ella. De repente le entró así como un pálpito. Bueno, está muy mortificada por Gloria. Entonces yo dije que se fuera un saltito hasta allá y hablara con Gloria. ¿Le pasa algo a Gloria? Cosas de muchacha, te gracias. Mira, ellas son las compañeras de tesis de Gloria. Gloria me contó que quieren hacer un documental. Sí, sí, esa es la idea. Y me va a perdonar, ¿no? Yo estoy que me muero de la curiosidad por usted. ¿Será que podemos grabarla? Esta oportunidad no se presenta dos veces, ¿no le parece? Olvídenlo. No les conviene. A nadie le interesa una historia vieja. A nosotras sí. ¿Verdad, Micaela? Claro que sí. Tanto a Gloria como a nosotros nos interesa. Y mucho. De eso depende que nos graduemos. Emma, por favor. Mientras me cambio, lleva a Cristina al servicio médico. Ya que está muy nerviosa. Gracias, Salomón, pero de mi hija me encargo yo. Ay, ¿qué es? Ricardo. Por favor, ve a la oficina de Lirio y avísale a Calixto que enseguida voy para allá. Bueno. Señora Joaquina, lamenté que su hija no fuera anoche. Pero qué sorpresa para mí que se trate de la señorita Dominé. Yo había escuchado que... Emma, por favor. Cristina hoy no va a poder declarar. Vete para tu casa con tu mamá. No, Salomón. Ella no se puede ir. Ya te dije... que es la principal sospechosa. Pero es que usted podría decir tantas cosas con nuestro documental. Mire, lo que no se sabe, su misma verdad y hasta lo que la gente se está preguntando. Ay, muchachas, por favor, no le den tanta lata a esta gracia. Chica, me da mucha pena contigo. Pero dime, ¿quién puede con la terquedad juvenil? Déjala, Santia. ¿Qué es lo que la gente se está preguntando? Bueno, si usted mató al cura, ¿y por qué lo hizo? Ya yo pagué por ese crimen. Y eso lo sabe todo el mundo. El hecho no implica qué. Porque según, usted estaba enamorada del cura. ¿Es verdad? Ay, no, no. Este es el colmo. Se pasaron ya. Ay, niña. Concho, le vale, por favor. Porque tú haces esas preguntas, mija. Qué fácil es para la juventud pedir la privacidad de los demás. Con tal de hacer un show. ¿Tú te has puesto en los zapatos de una mujer como yo y te has preguntado qué se siente? Claro, y debe ser horrible. Pero si es verdad, como dicen por ahí, que usted es inocente, ¿por qué no lo demuestra? Sí, y todavía falta saber qué pasó con su novio, Julián Morera, el que desapareció del hospital. ¿Ve? Se da cuenta que todo no es del pasado. Julián Morera es de ahora. Y todavía nadie sabe dónde está. ¿Y qué me dice de la amenaza, Isabel? A mí lo que me está pareciendo es que aparte de su tesis, ustedes tienen otro interés en todo esto. O que hay alguien más detrás de este supuesto y simple documental. ¿Es eso a lo que ustedes vinieron? ¿Es eso a lo que ustedes le metieron a Gloria en la cabeza? Alirio, el viento sopla a mi favor. Hoy mismo y delante de Salomón le van a quitar la máscara a la farsante de Cristina Dominé. Pareces primeriza en el mundo de los negocios, Emma. No saques cuentas antes de tiempo. Bueno, ¿y Calixto dónde está? Calixto, el pobre muchacho, le dieron ganas de ir al baño y fue. ¿O es que acaso él no tiene derecho, Salomón? Si quieren cafecito, ahí está, se sirven con confianza. Mamá, menos mal que tú me crees, porque toda esta gente me mira como si hubiese notado eso.
Tranquila, mi amor, que yo no te voy a dejar sola. Te voy a defender hasta el final, ¿oíste? Con permiso. Con permiso. Buenas. Sí, usted debe ser la señorita Cristina Dominé, la persona que consiguió el cadáver. Sí, yo soy. ¿Y me puede explicar qué hacía usted de visita en la oficina? Bueno, yo vine porque yo tenía que hablar con el señor Baez, de trabajo. ¿Y pero cómo fue a dar a las barracas? Bueno, lo que pasó fue que yo vi a la señora Isabel bajando por las escaleras que dan para allá y entonces la llamé y no me paró y por eso fue que yo decidí seguirla. ¿Y después? Bueno, después entré en las barracas esas y entonces estaba muy oscuro y como no conseguí el switch de la luz, ¿sabes? Entonces yo seguí caminando y de repente la encontré ahí tirada en el piso. Estaba full pálida yo pensé que estaba muerta. No, porque eso no puede ser. Usted no pudo haber visto a la señora Isabel caminando esta mañana. No puede ser. La señora Isabel tiene por lo menos 12 horas muerta. ¿Qué? Sí. Falleció anoche entre las 7:45 y las 8:30 de la noche. La condena de 20 años que yo pagué por ese crimen no solamente fue dura, sino que también fue injusta. Sí, sí, sí. Eso es cierto, Mica. Tú estás olvidado de la confesión, ¿no? Se nota clarito que lo obligaron a confesar. Y Gloria también está de acuerdo. ¿Verdad, señora Altagracia, que usted confesó bajo presión, como quien dice? El video de la confesión. ¿Cómo consiguieron ustedes ese video? Ay, señora Altagracia, tranquilícese. Mire, ese video nos lo dio. Eso es secreto de la investigación. No tenemos por qué revelar nuestras fuentes. Ay, Altagracia, ese video se lo dio a Marcos Rojas Paul. ¿Cómo? ¿Que Marcos Rojas Paul le dio el video de la confesión? Ustedes no van a hacer ningún documental, porque no van a conseguir nada sin un problema tras otro. Les advierto que gasten sus energías en otra cosa, porque alguien puede salir lastimado. Es como yo le dije. Yo la vi bajando por las escaleras y por eso la seguí. Yo no hablé con ella. Eso no puede ser, no puede ser. Tú no pudiste hablar con ella anoche. La señora Isabel tiene 12 horas de muerte. Y como podrás entender, esa explicación que tú me estás dando, esa explicación no tiene sentido. ¿Qué hace usted aquí? Tú vas a ser la próxima mujer de Julius. Calixto, ¿por qué no dejamos el interrogatorio para mañana? Ella no se siente bien ahora. Ven, Cristina, siéntate. Trata de calmarte, por favor. Sí. Calixto, te sugiero que dejemos esto para mañana. Y no tengo nada. Día lamentable. Ayer, dueño de todo. Hoy, de nada. Toda una vida trabajando por los viñedos para que venga esta criminal y nos eche a todos de aquí. Rubico, es el drama, que tú nunca has sido dueño de nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo era dueño de todos los viñedos del Toro. Y ahora, no tengo nada. Que realmente no me provoca ni siquiera ir a la oficina. Total, ¿para qué? Para que venga ella y nos eche a todos. Ay, ella, Altagracia no te va a hacer nada, Ludovico. Quédate tranquilo. No te adelantes a los acontecimientos.